otros temas, en las próximas horas se registrarán fuertes vientos que alcanzarán los 81 kilómetros por hora, por lo que expertos recomiendan precaución a embarcaciones en alta mar. Fuertes vientos que alcanzarán de los 20 a 81 kilómetros por hora se esperan en las próximas horas, que afectarán gran parte del territorio nacional, por lo que los meteorólogos recomiendan precaución a embarcaciones en alta mar. El Observatorio de Fenómenos Naturales además informa sobre un frente frío que se desplaza sobre el litoral Caribe de Nicaragua y el noroeste norte del Mar Caribe. Los expertos indican que para este martes se espera un amanecer fresco con temperaturas mínimas desde los 18 a 26 grados Celsius. Mientras que las velocidades de viento promedio para el Pacífico de 20 a 81 kilómetros por hora, siendo la más fuerte entre Rivas y San Juan del Sur. En la región central mantenemos velocidades de viento de 38 a 71 kilómetros por hora, siendo lo más fuerte de Huaco hacia San Carlos. Y la región del Caribe mantenemos velocidades de viento de 40 a 67 kilómetros por hora, creando condiciones que para la franja del Caribe de Nicaragua debe de haber mucha precaución con las pequeñas y medianas embarcaciones con fuertes ráfagas de viento en alta mar, como también en la parte de San Juan del Sur. Las temperaturas mínimas esperadas para este día martes 20, Pacífico de 22 a 26, región central 16-25, Triángulo Minero 18-23, Caribe de 24 a 25 grados Celsius. Sin embargo, debido a las altas presiones atmosféricas continentales en gran parte del territorio, se registrarán temperaturas máximas que llegarán a marcar los 37 grados. Los expertos además informan del acercamiento de otro frente frío que ingresa por Baja California, Estados Unidos. Frente frío número 35 estará descendiendo en horas de la madrugada hacia el mediodía, muy cercano a las costas del Caribe de Nicaragua, con dirección hacia el sur, mientras tenemos siempre las altas presiones, generándose algunas condiciones de lluvia en la zona del Caribe. Mientras tanto, tenemos otro sistema de anticiclón marítimo, altas presiones, que estarán generando algunas corrientes de bajo nivel en el Caribe. Mientras tanto, otro anticiclón marítimo es localizado dentro del territorio de México con dirección hacia el Golfo de México, y otro frente frío número 36 viene ingresando por la península de Baja California. María Esther Ordóñez, Acción 10.